Vamos a hacer un cuento de una escritora yanqui, no muy conocida en Argentina, que se llama Miriam Allen de Ford. Escritora, reportera, nacida en el siglo XIX. Y fíjense qué cuento más moderno que hace la vieja. Es así: a los 58 años, el señor Smith defendía a muerte sus manías de soltero. Era ordenado, era pulcro, era metódico. A las 7 de la tarde, en punto, apagaba las luces de la funeraria de la que era dueño cerraba la puerta con llave y entraba a su casa, que quedaba en la parte de atrás. Se sacaba el traje negro, se daba una ducha y se ponía ropa suelta. Después cenaba, lavaba los platos y por último bajaba al sótano a visitar a su familia. En el sótano le esperaba su papá, siempre en el sillón leyendo el diario, su madre tejiendo medias de lana con una aguja, la abuela entredormida en la mecedora, su esposa Gisela, la mujer más hermosa del mundo, que tocaba el piano, y Andrés el hijito de 10 años sentado en el suelo con su barco de juguete. El señor Smith se sentaba a charlar con ellos y después cerraba la puerta y se iba a dormir a su habitación. Siempre le daba tristeza dejar a su familia sola y a oscuras en el sótano. De chico, en el orfanato donde creció el señor Smith, había sido víctima de burlas. Los demás chicos tenían siempre algún tío o algún abuelo que lo venía a visitar, pero en cambio Smith no tenía a nadie y esto lo hacía diferente. Pero ahora había logrado armar su propia familia. Solamente le faltaba una hermanita para Andrés. No era bueno que un nene sea hijo único, pero tenía que saber esperar, aunque no podía evitar que su corazón se acelerara cada vez que llamaban a la funeraria desde una casa donde había niños. Pero siempre eran viejos los que morían. Hasta que una madrugada un par de golpes en la puerta lo despertaron. Al abrir, Smith vio un bulto envuelto en una manta. Lo deshizo y sacó un pequeño cadáver. Aunque el cuerpo tenía el cuello roto, y la cabeza colgando lo reconoció enseguida porque su foto había salido en los diarios. Era la hijita de un millonario secuestrada una semana antes. Su padre había desobedecido las órdenes de los captores y le había avisado a la policía. Y ellos se habían encargado de vengarse brutalmente. Smith no supo por qué. Los delincuentes dejaron a su víctima en la puerta de una funeraria a 400 kilómetros del lugar de los hechos, pero tomó esa aparición como un milagro. Alzó el cuerpo, lo trasladó a la cámara preparatoria y sin perder tiempo empezó a embalsamarlo. A la tarde siguiente le comunicó a su familia la buena nueva. La pequeña Marta, así la bautizó, por fin había llegado. Ahora sí, su felicidad y la de toda la familia era completa. Puso a Marta con los demás y la familia era una familia hermosa. Tres días más tarde, mientras cerraba la funeraria, entró un policía joven. ¿En qué lo pudo ayudar? preguntó Smith. Se trata del cadáver de la hija del millonario, dijo el policía. Smith dio un pequeño salto en la silla. El policía se inclinó hacia adelante, confidencial, y le dijo... Detuvimos a un hombre altamente sospechoso. Según él, tres días atrás pasó por este pueblo con el cadáver en su auto y lo dejó en la puerta de esta funeraria. Smith se hizo el ofendido y dijo, usted piensa que si hubiera pasado eso, yo no habría llamado a las autoridades. El policía dijo, no lo estamos acusando de nada, pero de todos modos, para despejar dudas, déjeme dar una vuelta por su casa y nos quedamos tranquilos. Smith se opuso con firmeza. ¿Qué piensa hacer? ¿Escarbar en el jardín para ver si hay cadáveres? Yo conozco mis derechos, señor. No voy a permitirle que nadie registre mi casa sin orden judicial. El policía lo miró medio raro. No entiendo cómo un hombre tan respetable interfiere así con el trabajo de la justicia. Pero como usted diga, de todos modos sepa que en una hora voy a volver con una orden del juez y con más policías, dijo con una sonrisa falsamente cordial y se despidió. Durante un minuto largo, Smith no se movió de su lugar. Después cerró con la llave la puerta del negocio y bajó al sótano. Fue hasta el piano, abrazó a Gisela y por primera vez la besó en los labios. Su boca estaba fría y seca, pero él nunca había besado tampoco labios vivos y húmedos, así que le dio igual. Se sentó en el sillón y contempló a su familia. Salvo cierta palidez que notó por primera vez en todos, menos en Marta, la recién llegada, se los veía felices en aquel clima de hogar. Los quería tanto. Al rato empezó a oler el gas. El gas venía de la hornalla que él había dejado abierta en la cocina antes de bajar. Apenas notó que empezaba a marearse por el gas, supo que no tenía que esperar mucho más. Metió la mano en el bolsillo, sacó un fósforo y lo prendió con la suela del zapato.